He encontrado un camino que viene del cerro hacia Quilicura, que no puede, digamos, bajar, y atraviesa un puentecito bien particular, bien autóctono, bien a la antigua. ¿Ah? Está bien interesante. Nos encontramos acá en Valle de los Campinos y nos encontramos con este lugar hermoso. Aquí hay una torreón que seguramente era de la antigua casa de patronal. Y como podemos ver acá, unas carretas antiguas con una entrada colonial, seguramente esta era la, no sé dónde, la capilla. ¿Pero puedo mirar? Déjeme mirar, si me vaya el tiro. Gracias. Entré a ese lugar de ahí al frente y la verdad es que no dejan grabar, así que me tuve que salir, pero alcancé a mostrar lo bonito que es. Es una estupidez en todo caso. En ningún lado dice recinto privado, está abierto, no hay un guardia, salvo esta señora. Pero da lo mismo, hay que respetar las cosas. Igual voy a seguir mostrando desde acá el sector porque es precioso. Ahí hay una carreta en antigua, viejito, pero que es fabulosa. ¿La pueden ver? Un vestigio de nuestro Santiago antiguo, de nuestro Santiago, no sé si colonial, pero por lo menos antiguo. Así que independientemente que me hayan echado y todo el cuento, voy a hacer una última toma a un lugar que en algún momento fue tal vez un fundo y ahora es solamente una villa. Así que eso. Después de ese ridículo impasse, continúo con mi vuelta en bicicleta. Ay, viejos, chau. Hoy día me encontré con una sorpresa. Es el día de los cerros, como vamos a poner a volver acá. Esto yo no lo había visto nunca y está fabuloso, está lleno de gente. Todos disfrutando en el cerro, en nuestro cerro, haciendo excursiones. Una vida familiar. Esta que nos encontramos con una sorpresa bastante bacán, en realidad muy bonito lo que están haciendo. No sé si a nivel de todos los cerros, me parece que sí, porque dice día de los cerros, por lo tanto no creo que sea solamente el Renca el que está en esta jugada. Lo particular me parece absolutamente positivo esta iniciativa, porque en el fondo la gente disfruta, conoce más sus lugares que los tiene abandonados, y en realidad se transforman siempre muchas veces en nido de delincuencia, drogadicción y de weas insanas. Con esta iniciativa obviamente la gente que quiere disfrutar de la naturaleza y está en Santiago puede hacerlo. Yo no sé si a nivel nacional, si fuera a nivel nacional sería genial, pero si no lo es, puta, la raja. Lo cual va de la mano con lo que yo, es mi pensamiento, que la gente debe recuperar sus sectores, aunque sean pocos, aunque se vayan acabando, pero si es que hay alguno, tratar de recuperarlo, porque la idea es que disfruten la naturaleza aunque estén en Santiago. Si no, porque estén en Santiago tenemos que vivir nuestro medio totalmente del cerro. Eso, amigos, y hasta aquí nuestro viaje. Chao. Me fui hasta de gorro, pues perro. ¿Cómo estamos? ¿Viste? Buena. Claro que no me gusta mucho el gorro, pero yo soy más de... Pero esa es la dosis. Ya, ahora sí me despido. Chao, compadritos. Nos vemos en otro...
youtuber. Chau, Galix.